Vamos a explicar cómo funciona el mecanismo de alimentación con monedas para habilitar el número de canciones que van a poder ser reproducidas en el jukebox. El sistema tiene dos módulos que trabajan en serie y fueron hechos y confeccionados por diseñados y producidos por una compañía que se llama Coin Mechanism Inc. americana y que alimentó de estos dispositivos a la mayoría de las jukeboxes, llámese Rockola, las AMS, la Wurlitzer o la Seaborg, y tenían exactamente el mismo que ha ido evolucionando con los años. Es bastante ingenioso y curioso el cómo lo han pensado y vamos a repasarlo ligeramente para tratar de entenderlo. Una de las cosas que debo precisar es que este mecanismo le faltan una serie de partes y piezas que en principio pensé que había sido canibalizado por algunas manos inexpertas, pero después haciendo el análisis a fondo, como estos aparatos, tanto la marca que sea, eran vendidos en diferentes países, llámese en nuestro caso en Sudamérica, las monedas que se utilizan son completamente diferentes a las monedas americanas que tenían durante muchísimos años el quarter, la moneda de 25 centavos, la moneda de el dime, que es la moneda de 10 centavos, y la moneda de 5 centavos. Tienen tres diámetros diferentes y tres pesos. Y este mecanismo, cuando está completo, con todo lo que le falta, es justamente para trabajar con cada una de esas tres monedas y habilitar diferentes opciones y número de canciones. Pero cuando era traído a otros países foráneos, cuando era sacado, el disponer otras monedas con otros pesos, con otros diámetros, con otros materiales, lo hacía inservible. Entonces, al hacerlo inservible, le sacaba una serie de actuadores para que pueda ser simplificado y se pueda adaptar a la moneda local. Y este es justamente uno de ellos, adaptado a la moneda local, que vamos a tratar de explicarlo cómo funcionaba en el caso completo y en el caso de adaptación local. Entonces, el primer módulo es el módulo que le llaman el módulo clasificador de monedas, el que va a direccionar la moneda correcta por la salida adecuada. Aquí abajo hay tres salidas que, si se van a ver, ¿no?, tienen tres ranuras, una, dos y tercera ranura. Llámese 25, 10 centavos y 5 centavos. En nuestro caso, la adaptación, no sé si se puede ver bien, pero esta ranura y esta ranura están inhabilitadas, están bypassadas por un metal que solamente habilitan la primera. Es la única salida posible para este módulo. Ya es una primera adaptación o tropicalización del mismo aparato. La caída de la moneda indudablemente era por acá, por esta ranura, por esta bandejita pequeña que hacía llegar a la moneda, y una vez que llegaba a la moneda, por una serie, lo vamos a ver por el otro lado, por una serie de mecanismos que son contrapesos. Por ejemplo, este peso de acá estaba calculado para trabajar con la moneda de 25 centavos, que al chocar acá en uno de los extremos, hacía que esta palanca actuara y bajara. Si el peso era inferior, no iba a llegar a bajar completamente y la moneda iba a seguir una trayectoria diferente a la que debería de seguir, porque el camino aquí hay dos posibilidades:
o que una moneda sea la adecuada y la correcta, con lo cual el camino a seguir tiene que ser por esta zona y venía hacia el lado izquierdo. Si la moneda era falsa o no era una moneda, venía hacia el lado derecho y salía la cajita del dispositivo lateral que eliminaba el intento de moneda, o si era una pieza redonda, una guacha o alguna arandela, caía por este lado. Entonces, una vez que ingresaba la moneda, tocaba con esta palanca, rebotaba con una palanca interior que no la tenemos, que iba acá y usaba acá en este eje, que la direccionaba al paso del siguiente elemento. Acá hay unos imanes, que son dos imanes. Uno es para el de 25 centavos, el otro es para el de 10 centavos. Y en la parte posterior que no lo tiene, voy a ver si lo consigo decorativamente. Había uno para 5 centavos, puesto aquí es uno de los agujeros. ¿Y qué hacían estos imanes? Fíjense cómo esto se abre. Estos resortes no los tenía, los he adaptado. Esto se abre y se abren por etapas. Y estos son los imanes. Ven, acá están los imanes. ¿Y qué hacían esos imanes? Hacían que cuando la moneda pasaba por la parte inferior, si era material ferroso, el imán lo iba a retener. Llámese una arandela, que es metálica, lo iba a detener, iba a posteriormente arrojarlo por la parte de desperdicio con este botón que está, con esta palanca que está conectada a la botonera principal. Porque al apretar aquí, lo que estoy haciendo es separando el imán, y al separar el imán, fíjense, estoy separando la moneda, estoy haciéndola que caiga. Entonces caía a la de monedas falsas. Entonces el control que teníamos era control de diámetro. El control de diámetro, acá había unos pernitos para ir habilitando el diámetro de la moneda, que era un primer elemento de control. El segundo era el peso con esta palanca. Entonces, teníamos diámetro, peso. El espesor era permitir el paso entre estas dos placas. Y el espesor se regulaba a través de, si ven, estos imanes, tienen en la parte posterior un perno acá abajo, un tornillito, que lo que hacía el tornillito, si ustedes ven, es separar la bandeja, separar la placa o pegarla, con lo cual hacía que el espesor de moneda esté calibrado con este tornillito. Entonces ya controlamos el diámetro, controlamos el peso y controlamos el espesor. La velocidad de caída, indudablemente dirán, bueno, pero si va muy rápido, va a activar la palanca. No, porque en la caída, que lo vemos en el mueble, tiene un ducto, un canal con un tope final, que hace que prácticamente la velocidad sea cero al chocar contra el tope final. Y la caída por gravedad era sencillamente de un par de centímetros, que evitaba el golpe que podía hacer saltar esta. Finalmente, el control de los imanes hacía que, si era material metálico, iba a ser rechazado, y si no era material metálico, como podían ser las monedas canadienses o americanas, que tienen algo de bronce y níquel, iba a generar en el paso de este elemento imantado unas corrientes que le llaman corrientes de eddy. Y esas corrientes de eddy que se generan entre las placas y la moneda, que conducen ciertas ondas magnéticas, le bajaba la velocidad de caída. Al bajarle la velocidad de caída,
hacía que sigan una dirección o la otra. Si no generaba la corriente esa, se iba muy rápido, iba a la zona de rechazo. En cuanto al módulo de control de reproducciones, vamos a explicarlo de la manera más clara posible. Las monedas, cualquiera de las tres, entraban por esta parte superior, las que habían sido aceptadas. Las que habían sido rechazadas venían por esta zona, iban de frente a la cajita de rechazo. Y las que eran aceptadas venían por acá. En nuestro caso, hay un solo switch que está aquí, que cuando baja por la caída del peso de la moneda, lo activa. Al activar, le da energía a la parte posterior que vamos a ver. En el caso del mecanismo completo, dependiendo qué ranura caía, en lugar de un solo switch, teníamos tres switches independientes que estaban enseriados con una rueda, con un motor en este espacio que queda acá, que tenían arcos encima de la rueda, que lo que hacían era abrir contacto por más o menos grados, dependiendo de la moneda, para que siga cerrado el circuito conforme va girando el motor por más o menos canciones. Y esto era enseriado también con la parte posterior que vamos a ver. En la parte posterior, lo que hacía cuando se alimentaba de corriente es esta bobina. Se convertía en un electroimán que jalaba aquí por las ondas magnéticas creadas, y lo que hacía es esta rueda dentada la va alimentando. Hemos alimentado 5 veces, y en este momento que estaba alimentada, se prendía la luz del tablero indicando que hay disponibilidad para seleccionar canciones. Y cada vez que presionaba un botón del tablero, lo que hacía es este solenoide lo activaba y elegía una canción, retrocedía un diente, retrocedía otro diente, retrocedía un tercer diente que está cerrando. No sé si se aprecia, pero acá hay un micro switch que está las platinas cerradas, está dejando pasar corriente. Seguíamos, alimentaba y en la última opción ya abrió el micro switch. Entonces seleccionó 4 canciones, que era lo que permitió la moneda o permitió este mecanismo alimentar. Y así tenemos que podríamos alimentar, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 23 dientes tiene. Entonces cuando uno apretaba cada botón, iba retrocediendo, está cerrado el switch, hasta abrirlo. Ahí quedó, ya no gira más el diente, ya se abrió el circuito, ya no pasa corriente, paró el dispositivo. Ahora, estos dos switches de acá, son switches que alimentan y conectan, le da energía al resto del mecanismo, y están enlazados con esta bobina, que también cuando pega, acá hay tres switches, los abre o los cierra. Lo mismo pasa con este de aquí, que tiene aquí, no es eléctrico, sino tiene con esta palanquita. Cuando esto retrocede, ven cómo pega, abre o cierra. Bueno, esto es como funcionaba los dos módulos. Esto tiene su tapa para que no se entierre, que es esta tapa que le hemos pintado. Y con eso tenemos explicado el mecanismo. Le hemos puesto su cordón para protección, para limpieza. Hemos pintado el plug que va a enchufar. Y luego hemos limpiado los pines y nos queda aparentemente habilitado para poder ponerlo y seguir ahora con la mesa. Ya están los
dos módulos puestos. Como les explicaba, están justo encima de del ducto para que caigan directamente en la bandejita, el módulo de clasificación de monedas y el módulo inferior, que es con tapa, con su selector de canciones. Abajo está la caja de portamonedas, que es la que recibe las monedas que se aceptan. Las monedas rechazadas van a caer en esta bandeja que está aquí y retiradas por la parte lateral. También le he puesto los balastros que van a alimentar a los fluorescentes en el caso de las luces superiores. Estos son los discos adaptadores de 45 y este es el conector de la caja del monedero. Vamos llegando al final. Aquí tenemos los dos rieles en donde va a apoyar la mesa y los módulos del mecanismo de monedas. Ya tenemos el parlante puesto con los tres conectores. Uno es del balastro para la luz de la derecha. El parlante está al medio y a la izquierda el mecanismo de monedas, el cambiador para las bandejas, perdón, el adaptador de 45 revoluciones, o sea, disco de 7 pulgadas. Y vamos llegando al final, nos falta poner la mesa y este trabajo largo, bueno, va llegando a buen puerto, al menos creo. Ojalá que sea así. Bueno, esta es la vista superior y está el mueble con sus platinas laterales, su papel metálico lateral, las dos guías en donde va a apoyar la mesa, la base de donde apoya el amplificador, que ya lo tenemos listo, lo primero que hicimos. El parlante y ha puesto el monedero, el mecanismo de superior que es el selector y el mecanismo inferior que es el programador de canciones. Y los conectores y vamos que solamente nos falta, tendríamos que poner el amplificador, la mesa y acá adelante la botonera que ya está habilitada, que es también lo de las primeras cosas que hicimos. Ponemos el duomo y las luces fluorescentes superiores y eso sería el final. Entonces nos vamos a la mesa para poder instalar la tapa de la mesa y los brazos del portaagujas, que dicho sea paso no tenemos las agujas. Bueno, avanzo con el montaje de la mesa. Ya monté los apoyos de la tapa. Este es un apoyo. Estas son las guías de desliz del tope selector, del pin selector que está puesto, lo he regulado aquí para que suba vertical, soltando este perno, le he dado la distancia para que suba vertical y cuando haya el giro este, debe subir completo hasta el último y bajar, ¿no? Hacer el recorrido completo que ya lo está haciendo.
Las bandejas ya están montadas. Por aquí sube el cable de los brazos para la reproducción. No está puesto el amplificador aún abajo. Este es otro soporte de la tapa lateral. Este es el colector de la... Vamos a sacarlo, porque eso fija arriba, donde entran las bandejas. Esto va aquí, tiene un tope inferior abajo y el eje superior va en ese agujero, va contra la tapa, jalado con un resorte. Para que no se caiga, lo voy a colocar aquí. Para que no se extravíe. Este es el contador que se activa una vez que vamos a una vez que llega la bandeja. En realidad es más acá. Una vez que llega la bandeja, choca contra el tope y más o menos a esta distancia y hace el conteo respectivo. Esto tengo que ponerle su jeve. Acá va los dos brazos donde están las pastillas con el estilo, con las agujas. Este es para voltear los brazos para que entre y salga. Y esta es una varilla que sí tiene un resorte para jalarla, un switch que está en la parte superior de la bandeja. Entonces seguimos avanzando, como ven, estamos ya bastante avanzados. Este es el mecanismo de conteo. Cuando choca el disco, parece que no está fijado. Ya llegó a su tope. Ya llegó a su tope. El tope son 60 canciones. Ya ha hecho 60 clics. Entonces ya resbala nomás y no sigue contando. Hay que resetearlo aquí arriba con este eje. Vamos a resetearlo poniendo su tapa. Y fíjense, cuando muevo esto, estar poniendo en cero todo el contómetro hasta que vuelva a activarlo. Ahora sí debería de contar cuando toca. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco canciones, seis del mismo disco, ocho. Ese es como funciona el contador de reproducciones, con lo cual llenaba la lista de Billboard de la semana.
Esta es la tapa invertida. He comenzado el armado. He puesto el eje con el mecanismo que va aquí unido a la parte superior de la del cambiador de la bandeja. Este es el montaje del el brazo donde está acá la cápsula que no está puesta, el brazo inferior. Esto va a estar unido, lo que hace es girar. Este es el giro que va a tener. Y después tiene un rodaje acá interno con un resorte que está atrás de esto, que hace que cuando suba el eje o baje el eje, la aguja se pega al surco. Estos son mecanismos de regulación. Es un hexágono excéntrico. Estos son topes que se mueven con el dispositivo que está acá, para discos de 7 o 10 pulgadas. Esto hay que sacarlo, se sube, perdón, no va a dejar subir. Se baja para un diámetro de disco o para el otro diámetro de disco. Con esta perilla se jala y se escoge el diámetro de disco. Acá se fija en el tope de recorridos, este tornillo contra este tope y este tornillo contra este tope. Este tope entra en funcionamiento solamente para otro disco. Para que choque con esto, tenemos que subirlo. Entonces ahí está el tope. Esto tiene un resorte que va desde aquí hasta un poste vertical que está en la mesa, de manera que siempre esté presionando contra el resorte. Hay que montar después el brazo superior. Esto lleva una pastilla cobra y esto le decían que tenía forma de serpiente. Algunos le pintaban ojitos en la punta. Lo he pulido. Las dos pastillas no las tenía, iban aquí puestas en estos agujeritos con unos pernos. Ninguna de las dos está acá. También tiene los dos agujeros y han sido reemplazadas por unas agujas genéricas posteriores que son cerámicas. Cuando llamamos cerámica, significa que el cambio de resistencia va a alterar el voltaje, y eso lo voy a explicar con la pastilla en sí que estoy restaurando, porque las pastillas están deshechas. He encargado un par de ellas para reemplazarlas porque tienen diferentes resistencias, y eso es una de las dudas que tengo. Vamos a, de todas maneras, a restaurarlas las mismas. Lo explico unos minutos más adelante. Y ya le puse aquí su GB.
Este es el mecanismo de presión contra el disco. Fíjese que tiene un resorte. Entonces esta tapa ya prácticamente está lista para poner este pin que sobresale. Va el resorte de lo que cierra el compartimiento de las bandejas que están numeradas, que enseñaba anteriormente. Y con esto, pues, lo único que me falta es instalarlo, poner la tapa, ponerle el cabezal y ponerle sus pastillas, que paso a explicar. Bueno, trabajando ahora el domo, la parte de arriba, lo voy a desarmar por completo. Esta es una de las partes. Acá en el medio tenía reseco un jeve o una esponja, que es la que sirve de amortiguador de las lunas que quedan laterales. Entonces voy a reemplazarla poniéndole primero una capa de corcho de 2 milímetros y encima un jeve negro que es de cámara de bicicleta. La voy a pegar acá. Eso lo voy a hacer en ambos laterales del domo mientras arreglo la luna que está rota y ya la estoy trabajando como les muestro. Bueno, ahora ya tengo el corcho puesto y voy a pegarles el caucho. De la misma forma le he echado pegamento de contacto y vamos a pegar. Tenemos terminado la superficie que amortigua. Esta es la luna del domo. En la esquina está rota. Estaban los pedazos. Los he pegado con cianoacrilato aquí. Y aquí al medio había un hueco. No estaba el vidrio. Entonces le he puesto una cinta scotch y lo he rellenado con epóxico. Con esas sustancias epóxicas que se mezcla A y B y he formado este hueco. Lo voy a dejar secar 24 horas, después voy a pulir todo esto. Pero por lo menos hemos recuperado la esquina y acá le voy a poner un sticker. Bueno, adaptando este difusor de luz de acrílico en la parte posterior donde va a ser instalado la botonera, y lo he adaptado a los dos agujeros que tenían en los dos extremos más uno central, no central pero un poco a la derecha del centro. En la parte aquí, en la parte posterior, hay dos agujeros para el mecanismo de contómetro que normalmente va aquí abajo, el totalizador del número de revoluciones acumulado, que no lo tiene. Voy a ver si lo consigo. Ya adaptado el jeve, le he pegado jeve al
al mecanismo del disco que sube y en maderita y torneado para la conversión a 45. Con lo cual queda apto para poder reproducir. En la parte superior he puesto el difusor original, que lo he enderezado con calor. Esto está espaciado con unos topes, como pueden ver acá, y es de fibra de vidrio. Incluso se ve algo amarillento aquí de los años de luz, pero prefiero mantener con original. He puesto un fluorescente moderno, el tubo Philips, pero ya hecho en China, son más delgados. Esto podría ser el original antiguo. Entonces seguimos avanzando. Vamos a revisar ahora el brazo o los brazos del reproductor para ver el problema que nos hemos encontrado. Primero que el dispositivo tiene dos brazos, uno superior y uno inferior. Este es el original con el soporte para la pastilla que le dicen, que le llaman Cobra. El que usaba este es el Cobra 1000, que es una milésima, el tamaño de la aguja. Habían Cobra 3000, Cobra 3000 y Cobra 2000. Este usaba 1000, incluso creo 0.07 mil para discos de 45 y 33. El de 3000 era para discos de 78. Ahora, ¿qué problema nos estamos encontrando y que me dificulta el avance en este momento, prácticamente el final, es de que estos cabezales Cobra, tal cual se puede apreciar en la imagen adjunta, no se encuentran, han sido descontinuados hace muchos años, se fabricaron hasta los años 60 aproximadamente, y en el modelo que últimamente lo usó era el 1700. Recuérdense que esta es la 1600A y la 1700 salió casi inmediato, y de ahí lo descontinuaron y lo reemplazaron por otro tipo de cartuchos. Entonces, es bueno ahora, para entender el problema, explicarles algo sobre cartuchos. Los cartuchos, normalmente en las épocas de los años 50 y 60, aparecieron con estas agujas que le llaman el stylus, en inglés es stylus, nosotros le llamamos agujas, y esas agujas van puestas a un vástago que lo une al cuerpo de la pastilla. Entonces la manera como funcionan es que al vibrar la aguja en sentido paralelo, porque los discos tienen un surco con cortes y la aguja va moviéndose de derecha a izquierda, eso produce una variación de del apoyo de la aguja. Y aquí vamos a saltar a un cabezal un poco diferente. Este es un cabezal adaptado. Vamos a ver aquí. No tiene aguja. La aguja se instala desde acá y se apoya aquí. Entonces, al tener la aguja apoyado en un vástago, que normalmente es de metal, la aguja va a moverse de derecha a izquierda, y al moverse
este apoyo lo desplaza para izquierda y derecha, y en la parte interna de esta pastilla, como hemos visto en las imágenes que acompañan ahora mismo, tiene un piezo eléctrico. El piezo eléctrico son cristales que están unidos entre sí, y es como las pilas de cuarzo que cuando uno la golpea sale chispas. Ese piezo eléctrico son moléculas de cristal que a la hora que uno las deforma, cuando hace esto, se frotan entre ellas y crean un voltaje. Ese voltaje lleva la señal. Cuando hay más deformación, indudablemente hay más voltaje. Acá tiene cuatro pines porque es canal izquierdo y canal derecho. Para el caso de que este es un fonógrafo mono, se unen los canales izquierdo y derecho con un puente para que tenga una sola salida de mono y no la estéreo. Entonces, los cabezales que tenemos en el mercado hoy en día son los cabezales de cerámica, que son estos piezoeléctricos, que son los más económicos que existen en el mercado. Acá tiene el stylus o la aguja, y adentro tiene el piezo eléctrico, que es al deformarse crea un voltaje. Esta es la aguja más, la pastilla más común. Hay una segunda pastilla que, como vemos nuevamente en la foto, que son pastillas de moving coil o de bobina móvil, y hay otra de moving magnet o magneto móvil. Son parecidos, la diferencia está en que en una se desplaza el imán y en el otra se deforma la bobina o se desplaza la bobina. Recuérdense que cuando una bobina sufre una variación del campo magnético, esa variación del campo magnético en la bobina crea electricidad. Entonces se crea un voltaje con la variación del campo magnético. Esa variación de voltaje es la que es llevada como señal al tornamesas o al tocadisco, que después va a ser amplificada. Ahora, el tema está en que los cartuchos de cerámicos, estos que son los más económicos, tienen un voltaje relativamente alto, pueden llevar aproximadamente medio voltio, mientras que los de bobina móvil o magneto móvil tiene un voltaje bastante menor, y esos hay que poner un preamplificador para ayudar a la señal, porque está muy por debajo de medio voltio. Entonces necesita una etapa de preamplificado. Estos no, porque estos pueden tener en algunos hasta 4, 5 o 6 voltios. Entonces es una señal bastante potente. Esa es una diferencia importante. Entonces, cuando adaptan este tipo de cabezales para reemplazar estos, que vamos a hablar en detalle en un minuto, puede ser que el voltaje sea muy alto. Entonces tenemos que eliminar el circuito del amplificador tal cual lo hemos revisado y reconvertirlo. ¿Por qué? Y vamos a explicar primero cómo funciona el modelo original. El modelo original tiene la pastilla cobra, que se pone aquí, se engrampan estos pines. Acá está uno es la tierra y el otro es el positivo, digamos, la señal. Este es un cable blindado para evitar interferencias, y la señal que llega al amplificador a través de estos dos cables, están unidos acá. La tierra es común, este es para un brazo y este es para el otro brazo.
En el caso del diseño del amplificador, por lo menos el 526, y vamos a verlo acá, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Wurlitzer lo que hizo era que la señal que ingresaba era mezclada con una señal con un carrier. Entonces acá esta válvula 6J5 era usada como una válvula osciladora. Entonces el principio de la, como decía, de la Wurlitzer para este tipo de amplificador y esta pastilla era una mezcla de señales con el carrier, que es con este circuito tanque, y esta válvula, que era la válvula osciladora, a la cual entraba una señal variable con esta, con la pastilla que falta. La pastilla tenía una bobina. Esa bobina lo que transmitía era una frecuencia diferente, una frecuencia que variaba de acuerdo al movimiento de la aguja, y esa frecuencia era modulada, era la que modulaba con la señal portadora, tal como funcionan las radios, que en la señal que recibe la antena y después entra una válvula osciladora para mezclarla. Acá la señal, en lugar de venir una antena, venía del brazo y era sumada con la frecuencia del oscilador. Esto después era amplificado. Al ser amplificado, después entraba una fase de detección en el cual eliminábamos el componente del carrier y nos quedábamos solamente con la parte variable, tal cual funciona en la radio, y era amplificada antes de salir al parlante. Igual tenía su campo de control automático volumen. Entonces, al no tener esta válvula cobra o estar muy muy alto el precio para conseguirlas, lo que era factible era reemplazarlo, o sea, eliminar esta etapa de mezcla de señales y entrar de frente acá en la R5 con una señal con un cabezal nuevo, que llámese este tipo de cabezales adaptados, que entraba a esta altura de frente a ser amplificado. Ahora, como podía venir una señal de demasiado fuerte, demasiado volumen, lo que a veces acostumbraban a hacer era ponerle la señal que venía de este cabezal en serie con un potenciómetro para poder regular el voltaje y la señal que entra, para evitar distorsiones, porque podía ser un volumen muy alto por un voltaje muy alto y se creaba una distorsión. Entonces regulaban un poco la fuerza de entrada con el potenciómetro. Entonces, ¿en qué disyuntiva me encuentro? Me encuentro de que, primero, no sé si podría encontrar las válvulas, pero los cabezales, las pastillas estas cobra, pues son dos, una para el de arriba y una para el de abajo. Segundo, que si las encuentro, son bastante costosas. Puedo encontrarlas en un estado deteriorado que no sirven. ¿Cómo saberlo? Y si las consigo, tendría que usar el modelo tal cual está ahorita restaurado del amplificador con estos brazos. De querer utilizar este tipo de cabezal de pastilla, le he puesto unos pernitos, porque antes estaban pegados de frente con una goma epóxica, y para adaptarlos a estos agujeros, lo cual tendría la pastilla puesta, y lo que hay que comprar es igual la aguja, ¿no? La aguja para que funcione este cabezal. Ahora, el segundo problema que tenemos a la hora de poner o uno o el otro es que estos brazos, este es uno, ¿no es cierto? La pareja de uno, y yo tengo el otro puesto en el fonógrafo porque esta es una segunda pareja, pero acá solamente muestro uno.
¿Por qué tengo doble? Porque, como repito, tengo la facilidad de que de otro equipo me hizo, que está destrozado, me pudieron entregar estos brazos, con lo cual lo que pretendo también podría ser tener tanto el original como el adaptado. O sea, tener un par de brazos de juego para poder usar entre uno y otro, ¿no? El inconveniente que tenemos ahora es que si lo uso tal como está acá, no toco el amplificador. Pero si no consigo o me es muy costoso, puedes cortar hasta $150 cada pastilla que se consiga. Mientras que esto puede estar bordeando los 10, $15. Entonces, si pongo estos, tengo que modificar como he explicado, el amplificador. Entonces, tendría que retroceder. Y eso es lo que no decido. Entonces, tengo que salir a buscar, a ver primero si consigo o si no, adaptar esto. Ahora, de adaptar esto también necesito conseguir aguja. Entonces, veo que venden la pieza completa con aguja para cambiar todo el cabezal. Ahora, un tercer problema que se presenta con esto es que estos brazos, a margen de la aguja, esto entre un eje y esto tiene una, de acuerdo a la inclinación, que hay un resorte atrás. Esto es lo que sirve para dar más o menos presión. Más o menos presión. Entonces, esto se sube, se baja y regula la presión de apoyo. ¿Por qué? Porque estos cabezales, el original, el Cobra, creo, tengo que leer bien, está por ahí en los 4 o 5 gramos de peso de apoyo sobre el disco, mientras que este tipo de cabezales tienen otro peso. Entonces, lo que hay que regular ahora es el peso que va a tener el brazo para no distorsionar el sonido o no deteriorar el disco. Ahora, ¿esto cómo lo conseguían? Este es un brazo ya adaptado, es el mismo brazo, el original, pero ha estado adaptado para este tipo de pastillas y lo que no conseguían en el peso lo rellenaban en este caso con cera, para que el brazo tenga más peso y poder darle más gramaje, ¿no? En este caso no tiene ningún relleno. Entonces, acá vamos a tener dos problemas. El primero, encontrar el peso exacto para que la aguja no salte, porque si no, cuando recorre el surco puede haber momentos en que salta la aguja, y eso es algo delicado que tenemos que manejar. Ahora, esta señal venía y era conectada acá. Este es un switch de doble canal que cuando uno aprieta cierra el circuito entre este y este, y cuando está en otra posición entre este y este. ¿Por qué? Porque tocaba en el de arriba o en el de abajo. Dependiendo si el switch estaba abierto o cerrado, tocaba arriba o tocaba el de abajo. Entonces, esto hay que colocarlo. Entonces, explicado esto, lo único que puedo indicar ahorita es que me puede dificultar la terminación de la restauración completa y para escucharlo por este detalle de la aguja. Y me tengo que dedicar a encontrar y a ver qué cosa puedo adaptar. Y todavía no he decidido si es el original o el adaptado. Va a depender el precio. Y si no, tendré que ir por el adaptado. Ahora, por otro lado, también he escuchado que los originales, la calidad de sonido, en esa época decían que era excelente, muy buena. Pero después, escuchando las comparaciones con los cabezales posteriores, las pastillas posteriores, decían que era mala comparado con lo que se consiguió después. Por lo tanto, mucha gente recomienda modificarlo, porque primero vamos a ahorrar un dinero en conseguir estos originales, y segundo, que la calidad de sonido que se va a conseguir es mejor. Bueno, explicado esto, solamente ahora quiero demostrarles el cómo funcionan los cabezales y lo que les decía, las variaciones. Y para lo cual vamos a agarrar cualquier pastilla, vamos a agarrar esto de un cabezal nuevo, de los adaptados, vamos a poner sobre un canal,
los dos polos. Fíjense. Y vamos a medir el voltaje en corriente alterna. Y vamos a tocar en donde apoya la aguja, que es aquí. Cuando se mueve, fíjense cómo va a variar. Estamos en 64-67, fíjense con el movimiento. Vamos a ver ahora lo avanzado con el mueble. Como verán, ya está prácticamente en la parte final. Ya le incorporé el tablero, al final le cambié los colores del tablero de la botonera. En lugar de tenerlos todos rojos, los puse con azul para que haga juego con la pilastra. Las pilastras ya están pintadas. La varilla, la del medio, es de madera, faltaba, y le he forrado con papel metalizado. El duomo está ya limpio, lo desarmé, lo limpié, pegué la parte que está rota, una esquinita pequeñita que no se nota, y le he completado todas las cosas que voy a ir en detalle. Le he puesto las llaves que faltaban y vamos a abrirlo. Estamos viendo la parte interna. Esta es su palanca de retención, que tiene un muelle. Le hemos puesto la tapa, ya está todas sus bandejas. Vamos a ver también cómo le hemos puesto su apéndico, la bolízer. Le hemos puesto ya la alimentación eléctrica, la luz de los fluorescentes, tanto en la parte superior como en la posterior, con un acrílico que sirve para evitar el reflejo. Vamos a ver también cómo hemos forrado los interiores. Vamos a tener una toma más cercana para que vean por dentro. Le hemos puesto los números. Faltan como les expliqué, faltan poner los dos brazos. Solamente está puesto uno, sin la tapa plástica, porque no tiene la pastilla de la aguja, el cabezal. Este es el color original. El tablero también es el color original. Ya le hemos puesto el GB, le hemos hecho un adaptador de disco de 45, esencialmente en madera. El contador se puede ver acá atrás en la parte posterior. El contador funciona a la hora de retirar la bandeja. Ya tiene los adaptadores para discos de 45. Estos se sacan para convertirlos en 78. Esto es 45. Y esto toca en la parte posterior del contador para que vean, a ver si se escucha el clic. Cada un clic es un contómetro, y este es el tope. Este es para resetear, para poner en cero. Se gira y se vuelve el contómetro a cero. Esto era para tomar las estadísticas todos los fines de semana. Se revisaban los contómetros y se veían qué canciones habían y cuántas reproducciones habían tenido, y se hacía el billboard. Este es como quedó la parte inferior, la parte lateral,
la puerta de las monedas. Vamos a abrirla. Me deja un pequeño, una franela. Este es el mecanismo para la caja de monedas. Vamos a cerrarla. Por acá era la salida donde caía la devolución de monedas una vez que uno apretaba este botón, que eran rechazadas las monedas. Esta es la parte posterior, la tapa. Vean cómo voy a girarla. Está con garruchas. Estamos viendo la parte de atrás, cómo quedó. El logotipo. La placa original. Y vamos a proceder a retirar la tapa, sacando los seguros laterales. La llave está afuera. Presionamos acá y retiramos la tapa, que vamos a dejarla a un costado. Si ustedes pueden apreciar, por la parte posterior, este es el mecanismo. Aquí en la bandeja va el amplificador, que no lo he colocado, pero sí ya lo hemos restaurado completamente. Está en los videos anteriores. El portamonedas, el monedero, el detector de monedas. El motor, que ya hemos revisado en detalle. El parlante, todos los conectores ya identificados. La barra por donde se desliza el selector de bandeja. Acá falta conectar un switch. El apoyo para el peso de la mesa cuando sube. El parlante no es de imán permanente, sino de bobina de campo. La tapa tiene la parte posterior, como ven, las bandejitas para poner las manos, y está forrada. Entonces hemos cuidado todos los detalles para mantenerla lo más original posible. Vean los resortes en ambos lados para tener la mesa flotante. Se puede apreciar en la parte posterior la mica difusora. Este es el mecanismo de regulación para discos de 7 o 10 pulgadas. Esto está suelto. Esto va acá en este tornillo. Y bueno, lo único que nos faltaría ahora es ponerle los brazos de la aguja, de las dos agujas reproductoras, y poder probarlo. Ahora hemos revisado que todos los componentes están funcionando en forma individual. A lo largo de todos los videos hemos revisado el mecanismo, la parte mecánica,
la parte del amplificador, que lo hemos, hemos puesto energía, prenden todas sus válvulas, hemos probado el parlante, que está aparentemente en buenas condiciones, hemos revisado la caja de monedas, que también estaba aparentemente, si bien canibalizada y convertida para monedas solamente de locales, pero debe estar funcionando porque todos los switches han sido limpiados y los relays han sido revisados. Hay que engrasar la parte mecánica porque ahora falta probarlo, hacer los ajustes, porque si bien todo lo que hemos visto y revisado está aparentemente en buenas condiciones, lo que no tenemos la certeza es la sincronización de todos los mecanismos. Hay tanto mecanismo independiente y todo tiene que estar tan bien sincronizado para que funcione, que eso pues va a tocar, va a ser un tema de ajustes que capaz es un poco complicado, capaz no, capaz tenemos suerte y sale muy fácil, pero no puedo incluirlo en este video que de por sí ya se ha hecho largo. Pensé que era el último, pero prácticamente ya está concluido y solamente falta probarlo una vez que le pongamos los brazos con las pastillas conseguidas. Entonces lo dejamos acá y con esto pues estamos prácticamente concluyendo con la restauración, salvo la prueba que es la que vamos a hacer apenas tenga las agujas, que es el último y próximo episodio, que no tengo idea cuánto me puede demorar en conseguirlas, pero dependo de eso, por lo tanto no quiero secuenciarlo para ofrecer una fecha. Espero les haya gustado y hasta la próxima, que hacemos la demostración completa con las luces y con una sorpresita por ahí que le estoy adaptando.